Haz que seamos dignos de la gloria de tu resurrección y del gozo de tu bondad verificadora, para que te adoremos y te alabemos por tu misericordia hacia nosotros, en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amén. Sentados. Nos pusiste en libertad. En el principio tú nos creaste.
se saciará de su conocimiento.
El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con sus culpas. Por eso le daré muchedumbres como heredad, y repetirá el motín con los fuertes, porque ofreció su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Llevó los pecados de las muchedumbres e intercede por los pecadores. En la carta a los Hebreos. Ya que tenemos un sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que, de manera semejante a nosotros, ha sido probado en todo, excepto en el pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y encontremos la gracia que nos ayude en el momento oportuno. Y en esto el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló,
y las piedras se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de que él resucitara, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de gran temor y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Para todos aquellos que nos siguen desde sus hogares, hoy vamos a fijar nuestra mirada en la figura de Cristo, que ha muerto. Y vamos a escuchar estas palabras del profeta Isaías. Fue maltratado y él se dejó humillar, y no abrió su boca. Como cordero llevado al matadero, y como oveja muda ante sus esquiladores, no abrió su boca. En esta tarde, que estamos frente a la figura del cuerpo de Cristo, sin vida, sin aliento, y al lado de él una madre que ha sido atravesada con la espada de la cual hablaba Simeón. Cristo hoy ha entregado su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué nos puede venir a la mente en este momento de gran sufrimiento? Un hombre inocente ha perdido la vida. Un hombre que no tenía pecado ha sido entregado a sus malhechores. Ciertamente es una historia como la de muchas personas hoy en día. ¿Cuánta gente día tras día es entregada en charola de plata a sus adversarios? Sea por un secuestro, sea por vengarse, sea para hacerle el mal. Pero en nuestro día a día, ¿cuántas personas inocentes, sin deberla ni temerla, están siendo entregados en charola de plata? Y nos viene a la mente Cristo, el siervo de Yahvé, aquel que tenía que padecer por cada uno de nosotros, aquel que tenía que entregar su vida a cambio de la nuestra. Nos vienen a la mente también los mártires, hombres y mujeres de fe, que fueron entregados también a sus malhechores. Veamos ese cuerpo que ha perdido la vida y que muchos han derramado lágrimas en este día.
en esta gran figura, la del Mesías. El Padre lo envía al mundo para salvarnos. Y viene a través de una virgen que a través del Espíritu Santo queda embarazada. Y hoy está tendido, está muerto. Y nadie ha hecho nada por salvarle. Asimismo, ¿cuántas muertes han sido calladas? ¿Cuánta gente sin deberla ni temerla jamás volvió a aparecer? Pero Cristo, en la figura del Mesías, tenemos una gran esperanza, tanto para nosotros que seguimos en este mundo pasajero, como para aquellos que han desaparecido y aquellos que han muerto en la paz de Dios. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con sus culpas. He ahí el gran misterio de este siervo. Aquel que carga con nuestras culpas a través del madero. He ahí tendido y sin vida. Aquel que nos amó hasta el extremo. Aquel que entregó su vida día tras día en su vida de misión a la gente que lo acompañaba. En primer lugar, a sus discípulos, al pueblo que le seguía. Todos estaban agradecidos con él porque sus palabras estaban llenas de esperanza, porque sus palabras tenían un toque totalmente diferente, porque sus palabras estaban llenas de vida. Y lo observamos hoy sin vida. Aquel que les daba vida, hoy está sin vida. Pero más allá, guardamos la esperanza de que Él regresará a la vida. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y encontremos la gracia que nos ayuda en el momento oportuno. Cada uno de nosotros ha sido justificado por esta muerte. Cada uno de nosotros ha sido salvado por la muerte de un inocente. Y esa justificación vale de generación en generación. Hoy en que su cuerpo esté sin vida, hoy que lo recordamos de esta forma, démosle gracias. Gracias porque tu muerte no fue en vano. Porque tu muerte nos ha traído la salvación. Porque tu muerte nos ha llenado la vida de esperanza en este mundo que pareciese que ha perdido esa luz de la esperanza. En este momento extraordinario que estamos pasando a nivel mundial, gran parte del mundo está perdiendo la esperanza. Y tú aquí tendido, Señor. Tú aquí tendido y nosotros estamos perdiendo esa esperanza, Señor. Pero por otra parte, sigue viva una luz y esa luz es en que tú nos salvarás. Es que tú nos devolverás esa vida
con la cual somos capaces de llegar al Padre a través de ti, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras peticiones. Tú, Cristo, eres la luz del mundo. Tú, Cristo, eres la sal de la tierra. Tú, Cristo, sumo sacerdote, has decidido quedarte entre nosotros a través de las manos de todos los sacerdotes. Sigues demostrando tu amor a la humanidad. Sigues caminando en medio de tu pueblo. Y a pesar de que hoy recordamos tu muerte, estamos seguros, Señor, que viviendo en fe, viviendo en esperanza, saldremos de todas las adversidades que el día de hoy nos aquejan. Saldremos adelante de todos nuestros miedos. Tu justicia, Señor, no pasa inadvertida. Para aquellos que han sido sacrificados, llevados como carnaza en charola de plata a sus enemigos, para ti, Señor, no pasa inadvertido. Porque tú eres justo, y en tu justicia ellos serán redimidos. Que tu luz, Señor, siga brillando en toda la humanidad. En estos días extraordinarios, te encomendamos la humanidad entera. Encomendamos que salgamos pronto de las adversidades, y aquellos que han entregado su alma en esta adversidad puedan estar al lado de Dios. Todos los aspectos puedan estar siempre bendecidos por tu Hijo. María, Madre nuestra, cúbrenos con tu manto y nunca nos desampares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardamos un momento de silencio para meditar de frente a Cristo. Estamos en la página 127. Vamos a cantar el coro sudo. Señor, te rogamos hoy que nos escuches.
del cuerpo de la cruz. Nos ponemos de pie y cantamos.
Estamos en la página 130. Te adoramos, Señor Jesús, a ti que has llenado el mundo con la fragancia de tu incienso, pues tu cruz es un incensario espiritual, por cuyas nubes de humo estás reconciliando la creación con tu Padre. Pasa en lugar de un carbón encendido, allí posa tu sangre, y en vez del humo fragante, allí recibe tu amor. El humo que se levantó de tu cruz fue ofrecido a tu Padre para el sacerdocio de tu naturaleza humana. Una vez más acepta este incienso de nuestras frágiles manos, concédele perdón a tu creyente y descanso a tu feliz recuerdo a los fieles difuntos. Ahora y por los siglos. Amén. De pie, vamos a hacer el trisagio. Thank you.
manos a la Madre, esa Madre que lo acompaña a cada instante. Hoy, muchas madres nos están escuchando y nos están viendo desde sus hogares. Y como dije esta mañana, muchas madres han perdido a sus hijos. Muchas madres no han tenido el consuelo de encontrar aquellos que por gracia de Dios trajeron a este mundo. En este momento especial, nuestras oraciones a todas aquellas madres que día tras día siguen buscando a sus hijos, aquellas madres también que han sido padre y madre a la vez, aquellas madres también que día a día en sus oraciones piden por sus hijos y por todas aquellas mujeres que en este momento estén pasando alguna adversidad. Encomendamos cada una de sus peticiones y necesidades a la Madre de Dios. Ejemplo de mujer por excelencia. Ejemplo de madre por excelencia. Ejemplo de esposa por excelencia. Vamos a entonar dos cantos para dar después fin a este momento de meditación. Thank you.
en este momento que estamos en nuestros hogares, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a entonar nuestro último himno para la Madre de Dios. Thank you.
decimos todos, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto.